encuentro algo mal, igual salgo un rato a tomar aire. Vale. Y a despejarme la mente. Ok, no te preocupes. Por lo del telegrama. Ya. Lo imagino. No sé, ya veré. Luego nos vemos, ¿vale? Va, sí, no, no te preocupes, estaré por la water seguramente. Vale, vale. Venga. Vale.
Madre mía. No te preocupes. He tenido 5 desmayos. No me ha dado tiempo a abrir los ojos y ya estaba desmayada. Te imagino. ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres que por la mañana vayamos a por otro húngaro? Vale. Kira... Y si ha sido Kira, daré por hecho que también Alex se han ido por... Bueno, Kira se sentía un poco... Fluffy. Ya, en serio. Este me va a venir hasta bien. ¡Ojo! ¡Ojo que sus fuentes dicen que así será! ¡Will! ¡Este es tu año!
Bueno, a ver. No sé yo. Si no podemos ni con nosotros mismos. En sentido literal, en casi todos los aspectos. Para ti a lo mejor. Para ti, yo, o sea. Para ti no descarto que así sea. Todo va a lo mismo, ¿eh? Ahora, pregúntale si te vas a quedar en Latinoamérica. Para saber si se ha bugueado o no. ¿El licuado de atún con banana es bueno? ¿Cómo? Hombre. Lo probamos. La licuadora ahí abajo. Ya está. Nightbot sabe cosas. Nightbot sabe cosas. Pues ya sabes, comando que veas que te parece súper interesante, comando que no te preocupes, te dejo poner. Buenas. No, no. ¿Por? ¿Me pasa algo? No, para saber si ella podría. Es que no sé si ella puede cambiar el caballo. Porque ella no puede sacar cualquier tipo de caballo, ¿no? No, no. Toro sentado tiene muchas más licencias, por lo que sé. Pero si me dices alguna, a lo mejor. Son los turcomanos y esos son como son un poco. Bueno, estos están superiores, creo que están superiores. Ahora no sé si están superiores o están versátiles. Ya me quedé pescando. Vale. A ver dónde está metido ese caballo. Se me está Ver, ¿dónde jodiendo. estáis? Ahí estáis, tan versátil. Versátil no está, entonces tiene que estar en superior. Sí. Sí, está en superior. Va, pues está bien. O sea, de los que cuestan de 600 para arriba, ¿no? Sí, cuesta 600. Claro, yo no sé si el domador o Luna o algo así puede intercambiar los caballos. O sea, yo le doy uno y que se lo Eso no quede se le he y que. preguntado en su vida. A si quieres cuando. Es que está teniendo problemitas más espirituales, ¿eh? Ah, sí, no, sí, yo me caí 4 veces también, nada más entrar. No, no, pero ella es. Es como si la Pachamama. ¿Sabes? Estuviese un poco en contra. A ver, si aparece para preguntarle, a ver, si puede.
Pero claro, yo no sé hasta qué tipo de caballos tiene. O sea, puede sacar. Claro, es que creo que su jefe tiene más libertad, pero ella concretamente, por desgracia, no... O sea, es la que se encarga de muchas cosas muchas veces, pero... Supongo que es lo que toca. Llevo un rato esperando un soporte y no... Y nada, entonces igual. Pues... No se me ocurrió, digo, debo preguntarle a Luna a ver si ella puede... Que se conoce que mis piernas se han vuelto locas, ¿vale? Coño, ahora. Que me había dado un tic nervioso de decir, voy a la ventana. La ventana es mi... Es mi pasión. A mí se me queda como medio raro a veces. Y cuando le das para adelante se pone a dar, se pone a dar vueltas sobre sí mismo. Y digo, ¿qué le pasa? Y se pone así. Y digo, ¿qué le pasa a él? Está pensando. Buenas, Spin. No sé si responde y camina, pero... Básicamente... Ah, coño, claro, yo tenía que ir a la tienda general. Pues, a ver si... Si esta mujer consigue tal. Yo estoy por capturar una cosa que había pedido. Habíamos dicho ir juntos, pero... Bueno. Difícil, creo. Está bien, puede haber. Esperaré un poquito por aquí a ver si aparece para preguntarle, aunque sea, a ver. Sí. Pues suerte. Si veo que tal, le digo que está para allá. Sí, no, seguramente llegue antes de que esté. O sea, al final le daré una vuelta, porque... Venga. PC. A ver.
¿vale? A ver. A por él. Buenas, al final nada. Apareció, no terminó de cargar y volvió a desaparecer. Lo dicho, la Pachamama. Es lo que tiene. ¿Y ese caballo? Es que lo estaba buscando Luna. Entonces, como más o menos sé por dónde salen, por lo que me ha dicho, he dicho. ¿Pero qué clase? Mestizo húngaro. A ver, mestizo. Mira, que de todas maneras que te iba a preguntar así. Dime. Con los prismáticos se ve lo que es verdaderamente lo que es la raza del caballo, ¿no? Exactamente. Que ya he visto yo, porque yo siempre quedo a punto con el arma. Un caballo, todos sí. Me dicen lo mismo, que son no sé qué de Kentucky y Mustang. Y Mustang no. Buenas tardes. O sea, mierda. Hola. Hola. Pero sí, no, y es mejor el tema de los prismáticos porque, joder, lo puedes ver a ciento y pico metros. Sí, pero me refiero que te dice verdaderamente qué raza es. Esa es. Sí, porque yo he estado por todos lados y todos los caballos que aparezco son de Kentucky y Morgan. Ah, Kentucky es que son los más... los que más hay. Los más comunes. Sí. Sí. Pero ya es que solo me encuentro eso, o sea... Para no, que te hagas no, la idea, este húngaro estaba alrededor de tres Kentuckys. Es si... que Luna llevaba buscando húngaros desde... semana y pico y... teníamos dos. Pero Kira justamente vino corriendo pegando tiros. Y entonces se fueron. Y yo pillé uno, pero se escaparon. Más o menos sé por dónde había tirado y... Ah, mira, espérate, ¿y esta Luna o esta Kira? Kira. Luna tiene que estar dentro. A lo mejor ya está. A ver,
Rochi me puede hacer un cambio de caballo, si es que no. Hello.